Bueno, como adelanté, hoy vamos a trabajar en el piso mayormente, así que vamos a hacer una entradita en calor, incluyendo también, obviamente, una parte del piso. Así que espero que se hayan puesto una colchoneta y una mantita o, bueno, se la bancan. Ahí vamos. Bien, vamos hacia un lado, hacia un lado, hacia el otro, dos, tres, y quedamos ahí, dos, tres, cuatro, cinco, otro lado, uno, dos, cuatro, cinco, más, más, dos, cinco, más, más, dos, tres, cuatro, cinco, bien, vamos a ir, está ahí. Otro lado. Bien, giro de cadera. Otro lado. Bien, vamos con las manos todas alrededor del cuerpo. Ahí. Otro lado. Muy bien, piernas juntitas, vamos a tratar de tocar los dedos de los pies, el piso incluso, que puedes agarrar los tobillos. Bien, curamos un poquito las rodillas. Bien, vamos a rolar un poquito para calentar la espalda, ¿sí? Ahí. Bien. Vamos a girar el cuerpo para un lado y para el otro. Muy bien. Excelente, vamos a arrancar con unos abdominales. Vamos a hacer 10 puentes sobre un hombro sobre el otro, ahora lo voy a mostrar. 10 abdominales común y otras 10 abdominales pasando el pie por abajo del cuerpo. Ahora voy a mostrar los tres, de lo cual de cada uno vamos a hacer 10 repeticiones, ¿sí? Entonces, primer ejercicio es pies apoyados en el piso. Levanto la cola y llevo la mano contraria, casi como queriendo tocar por atrás de mi cabeza. Ahí, ¿sí? Ya tomo una hacia 10. Luego, abdominales comunes. Subir. El que quiere puede agregar números o 360 con puño. En el tercer ejercicio, vamos a poner en posición de flexión de brazo. Vamos a llevar una pierna al pecho. Cruzarla por abajo del cuerpo. Llevo bien, cruzo y vuelvo. También van a ser 10 repeticiones. ¿Bien? ¿Preparados? Vamos con 10, 10 y 10. Luego descansamos. Empezamos con el puente. Para un lado y para el otro. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, bien, empieza a dominar el pomo, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, giramos, posición, flexión, y va, 1, 2, 3, 4,
10. Bien. Cansamos un poquito, duele. Cansamos. Para la segunda serie. Vamos a hacer 3 series de 10. ¿Preparados? Vamos con vuelta. Ocho, 9, 10. Bien. Vamos a cruzar la pierna por abajo del cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.10. Excelente, muy bien. Buenísimo, vamos a tomar agüita. Trabajo duro. Bien, vamos a estirar un poquito la parte de la del flexor de cadera que trabaja un poquito en este tipo de abdominal. Ahí. Tirando. Psoas. Bien, cambiamos. Excelente. Bien. El próximo trabajo consiste de una técnica que hemos aprendido y es el estrangulamiento. No sé si todos la vieron, pero el estrangulamiento montado, uno montado arriba mío. Entonces esta técnica, esta salida, incluye el puente que acabamos de hacer como entrada en calor, el giro y la salida de entre las piernas del atacante, ¿sí? Yo quedando en una posición en la cual una rodilla está levantada. Entonces este ejercicio lo que hace más que nada es trabajar en el puente un poquito, en el giro, en la automatización del movimiento, para quedarnos bien, y en realidad poder seguir atacando desde una posición en la cual ya estoy con ventaja para salir después. No vamos a salir del todo, vamos a hacer únicamente la posición de el puente
con la salida. Lo voy a mostrar una o dos veces, lo vamos a hacer para un lado y para el otro lado, a mitad del tiempo, para que lo podamos hacer seguido, ¿sí? Entonces va a ver de esta manera. La salida con las manos del estrangulamiento por un puente fuerte, que ahí es donde vamos a derivar al atacante. Inmediatamente estamos ahí. Una rodilla levantada y la otra ya puede estar atacando a la entrepierna, a la cara. ¿Eh? Entonces, de esta manera se va a ver. Uno, inmediatamente ya estoy pasando esta pierna a estar parada para poder contraatacar y luego obviamente irme. ¿Sí? Y si fuera para el otro lado, se vería de esta forma. Uno, y cambio para aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a trabajar durante un minuto seguido. A los 30 segundos voy a ver si es que me doy cuenta del tiempo, cambiar de un lado para el otro lado, para poder hacerlo de los dos lados. Bien, vamos a poner acá el tiempo. Perfecto, muy bien. Obviamente que no es el gesto completo del movimiento, pero sirve como para ir aceitando la automatización. El segundo ejercicio es bastante sencillo, es un trabajo de piernas más bien en el piso con el gesto de sentarse en cuatro. ¿Sí? Les voy a mostrar cómo se ve. Esto vendría a ser el cruce de las piernas para un lado o para el otro e inmediatamente me siento ya en posición de cuatro. Podríamos, el que quiere, ya levantarse en posición, casi levantándose. Nosotros lo vamos a hacer de una manera, cruzando pie, sentándonos acá. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Bien? Vamos a trabajar esto también durante un minuto entero. ¿Sí? Ahí vamos. Vamos a... Resuming. En 20 segundos vamos a arrancar, ¿sí? 20 segunditos. Let's go.
Perfecto, vamos bien. Muy bien, tercer ejercicio. También lo vamos a trabajar durante un minuto, este va a ser áspero. Vamos a trabajar desde posición de flexión de brazos en el cual el cuerpo ya está en el piso, roll y nos ponemos en posición de combate. ¿Sí? Podemos también hacer una patada. Voy a mostrar cómo se ve. ¿Okay? Vamos a trabajar desde esta posición, giramos desde ahí, flexión de brazo, giramos de vuelta, ahí, flexión de brazo, giramos, podemos patear si queremos, como para hacer más tiempo entre una flexión y otra. A los 30 segundos aproximadamente voy a cambiarme de lugar para poder hacerlo para el otro lado. Levantar la otra pierna, en todo caso, girar para este lado y salir a la posición de flexión. Ahí. Ahí. ¿Sí? El que le cuesta mucho la flexión del brazo puede obviamente hacerlo en partes, desde ahí. ¿Sí? O sea, utilizar un poquito más lo que es las rodillas del cuerpo y no levantarlo en placa. Ahí, ¿sí? Este va a ser un trabajo asperito, así que un minuto a bancársela. ¿Ready? Tomemos un segundito agua. Y vamos a tratar, por eso les pedí los dos lugares para que no estén incómodos, ¿sí? Vamos a arrancar en 20 minutitos, en 20 segunditos. Pensé que iba a ser más difícil, ¿eh? Este. Perfecto. ¿Cómo estamos? Vamos a tomar un poquito de agua. Mucho revoleándose en el piso hoy, ¿eh? Pero bueno, quiero que repitamos la primera secuencia de los abdominales. Y en este caso vamos a hacer 10 puentes y 10 abdominales, 10 puentes, 10 abdominales, 3 series casi seguidísimas, como último ejercicio. ¿Bien? ¿Vamos conmigo? Vamos con los puentes, hacia un lado, hacia el otro. ¿Ready? Va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, arriba abdominales. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 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 vamos a terminar con 360, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Una más. Vamos a terminar esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bueno. Muy bien, chicos. Tomar un poquito de agua. Ah, yo transpiro, no sé ustedes. Bien. Vamos a aflojar un poquito en el piso también. Vamos con las rodillas al pecho. Ahí. Llevo las piernas para un lado y la cabeza para el otro. Smoke me broke. I don't care, I'm down for what you want. Day drunk into the night. Keep you here, 'cause you dry my tears. Yeah, summer loving and fights. How it is for us, and it's all because now if we're talking body, vamos a abrir las piernas, todo lo que pueda. Vamos a ir al medio. Vamos con las manos hacia un pie, y vamos ahí, hacia el otro pie. Adelante, la música. Llevamos la cuerda para adelante y dejamos las cosas atrás. Vamos, vamos ahí. Llevamos por un lado y por el otro.
Muy bien, como esto fue grabado, ahora los voy a saludar personalmente. Muy bien.